Queremos anunciarles a los trabajadores y trabajadoras del movimiento sindical clasista venezolano que estaremos participando del 13 al 16 de este mes en la ciudad de Bogotá en el Congreso de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Minería y la Energía en Colombia, Funtramiesco. Hemos sido invitados a ese evento, vamos a participar. Igualmente se llevará a cabo un encuentro fraterno con los hermanos y hermanas del Capítulo Colombia de la Federación Sindical Mundial y otras actividades, otras reuniones de carácter sindicales y políticas. Nosotros a Colombia vamos a llevar, como lo hemos hecho en otros escenarios internacionales, vamos a llevar la denuncia de las agresiones del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano, la persistencia del gobierno de los Estados Unidos de acometer una política de injerencia grosera, ilegal contra la patria venezolana, la continuación del bloqueo criminal que está significando un impacto negativo en la situación de los derechos humanos del pueblo venezolano y la escalada de agresiones y, bueno, la utilización de una figura política absolutamente inventada para simular un gobierno supuestamente legítimo, pero que es absolutamente ilegal e ilegítimo y que responde simplemente al plan de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela, que es también un plan de agresión contra todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Por eso, en momentos como este es cuando más hace falta la unidad de la clase trabajadora de Venezuela y de América Latina para enfrentar todas las políticas de agresión que desarrolla el principal enemigo de la humanidad, que es el imperialismo estadounidense y los lacayos a su servicio. Pero así como plantearemos esto, también solicitaremos la solidaridad del sindicalismo clasista colombiano y latinoamericano y mundial con la clase trabajadora venezolana que está sufriendo las consecuencias de la crisis capitalista que azota a Venezuela y la falta de políticas consecuentes dirigidas a superar la crisis. Nosotros, una vez más, reiteramos la denuncia contra la política laboral reformista, regresiva, inconstitucional que se está aplicando en Venezuela. Aquí se ha optado por favorecer a los capitalistas, por favorecer a las burocracias estatales corruptas en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo venezolano. Por ejemplo, un elemento fundamental es la necesidad de adoptar una política salarial que defienda, que fortalezca y proteja la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y los pensionados. En ese sentido, nosotros exigimos que se adopte una política salarial progresista en Venezuela, comenzando por la definición de un salario mínimo nacional suficiente para vivir dignamente. Y en ese sentido, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora acompaña la propuesta de que el salario mínimo nacional no puede ser menor a 5 petros, o sea, calculado de acuerdo a esa referencia de 5 petros. Pero no basta con esto. Nosotros también, dentro de esas propuestas para una política salarial que sirva a los trabajadores y trabajadoras, estamos planteando que es necesario se restituya el derecho a las convenciones colectivas en Venezuela, que se queden sin efecto los lineamientos dictados por el ministro Piñate establecido en el memorando circular 2792 de octubre del 2018, que prácticamente liquida las convenciones colectivas, desmonta los beneficios contractuales, violenta los principios de progresividad del derecho en las convenciones colectivas. Y en ese sentido, exigimos que se procedan a discutir las convenciones colectivas pendientes, suspendidas, congeladas. Lo que está sucediendo en Venezuela es algo brutal. Por un lado, el imperialismo norteamericano. Por otro lado, la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano que ha colapsado. Y por otro lado, los patronos privados y públicos golpeando a los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, el gobierno que no implementa políticas favorables a los explotados y oprimidos, sino que está favoreciendo a los explotadores y opresores, a los burgueses y a las autoridades que están al frente de instituciones públicas y que actúan como los patronos más salvajes del capitalismo. Entonces, nosotros por eso estamos exigiendo también
que junto a estas medidas, salario mínimo suficiente, calculado a 5 petros, respeto a las convenciones colectivas, se desmonte los lineamientos de Piñate del memorando circular 2792, también planteamos la necesidad de un sistema de control de precios severo, integral. No puede ser que los patronos, los capitalistas, pongan los precios que les dé la gana. Y la víctima inerme, indefensa, es el consumidor, es el pueblo trabajador. Nosotros exigimos control de precios integral con participación protagónica de los trabajadores y del pueblo organizado. Así como planteamos que toda la crisis que tenemos de producción, la caída en la producción, el deterioro de las empresas estatales, boicot que realizan los empresarios y empresarias contra la economía venezolana, contra los derechos de los trabajadores, todo eso debe ser enfrentado con el control obrero, campesino, comunero y popular sobre los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Son propuestas y son exigencias que hacemos desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Y también exigimos que cesen definitivamente las prácticas de hostigamiento, de represión, de criminalización contra los trabajadores y trabajadoras que luchan. La tendencia a avanzar con estas prácticas de represión y criminalización, usando cuerpos policiales para intimidar trabajadores, para llevarse preso a trabajadores que luchan, que reclaman sus derechos, que le hacen frente a la situación y a las violaciones que cometen los patronos. Nosotros deploramos esos hechos que han llevado a que trabajadores hayan caído presos, como el caso de los trabajadores de Alimex, del grupo El Tunal, como el caso de algunos dirigentes obreros en la refinería El Palito, que fueron llevados a prisión, privados de libertad simplemente por participar en una asamblea que se efectuó en ese centro de trabajo. Y asimismo muchas otras situaciones deben ser derrotadas con la acción unitaria, colectiva de los trabajadores y trabajadoras del movimiento sindical clasista.